¡Confía, confía! ¡Zapata! ¡Doctor, no! ¡Ciencia! ¡Zapata! ¡Hoy presentamos... ¡Invasión OVNI! ¿Destruirnos con láseres del futuro? No lo había pensado. Pero si la humanidad va a ser destruida, ¡quiero ser el primero que destruyan! Existe un fenómeno visual llamado apofenía, que es darle un sentido a algo que uno ve, pero que en realidad no lo tiene. Si afonía quiere decir invasión alien, estoy de acuerdo. Es apofenía. Y quiere decir que cada uno ve lo que su imaginación quiere ver. Como cuando mira las nubes. ¿Entonces decís que todo el pueblo entero está imaginando lo mismo a la vez? Eso es poco probable. ¿Y entonces? Está bien. Hay que investigar. ¡La ciencia viaja a Pueblo Nubecitas! De Expediente Secreto Z. Estoy transmitiendo en vivo y en directo la inminente invasión alienígena. No se vayan, si es el fin de la humanidad. Lo verán primero en mi canal. Gorra con dibujo de ovni tachado. Remera con dibujo de ovni tachado. Cartel con dibujo de ovni tachado. La ciencia confirma que... es un niño al que no le gustan los ovnis. No pueden pasar. ¿Eh? ¿Por qué no podemos pasar? Tenemos un grupo anti-invasión ovni en el pueblo. Y no puedo dejar pasar a nadie que no sea del grupo porque podría ser un alienígena. ¡Quiero unirme a su grupo! Tenés que unirte a nuestro grupo. Eso que está en el cielo no son ovnis. Tiene que haber otra explicación. Si no te unís, no podés pasar. Ay, está bien. Pone me gusta en la página. ¡Sí! Bienvenidos al grupo anti-invasión OVNI. Estamos esperando instrucciones de nuestro capitán, un famoso traductor de OVNIs que llegó esta mañana al pueblo. ¿Un famoso traductor de OVNIs? ¡Hurra! Efectivamente, soy un traductor de ovnis, el primero y el único. Claro. Vengo de pueblo en pueblo, negociando con aliens sin temores. Por algo todos me dicen, el rey de los traductores de ovnis. El primero y el único. El universo me eligió para equilibrar la vida en la galaxia. ¿Tiene asistentes? Acá tiene mi currículum. No, me gusta trabajar solo. ¡Lara! Y si me disculpan, debo marcharme para meditar y conseguir la conexión. ¡Lara! Yo soy científica y voy a investigar qué está pasando. Si va a hacer algo, mejor que se apure. Porque ya arreglamos pagarle al traductor de ovnis con los ahorros del pueblo. ¡Ya sé! Cuando sea grande voy a ser traductor de ovnis. En ninguna escuela existe esa carrera. ¡Sé que existe! ¿No? Detesto la escuela. Las figuras parecen rotar. ¡Seguidores! Las figuras parecen rotar. ¡Como los ovnis! Y lo hacen muy lento. ¡Y lo hacen muy lento! ¡Como los ovnis! Sofía es una genia. ¡Sofía es una genia! ¡Como los
intento de hacer contacto con los ovnis para saber cuáles son sus verdaderos planes. Uy. ¡Aliens! ¡Aquí, Zapata! ¿Están ahí? ¡Ay, mala señal! ¡Necesitamos altura! Probando, probando. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, terrícola! ¡Somos vida extraterrestre! ¡Queremos que seas nuestro mensajero! ¡Este! ¡Dicen que quieren hablar conmigo! ¡Conmigo! ¡Vamos para allá! ¡No! ¡Justo ahora tenemos... ¡Tenemos que...! ¿Lara? ¡Eso! Antes de que vengas, necesitamos que nos traigas dulce de leche. ¿Dulce de leche? Sí, dulce de leche. Es que es muy importante que nos traigas dulce de leche para poder entrar al ovni. ¿Escuchaste, Einstein? ¡Dijeron que nos van a dejar entrar al ovni! ¡Vamos! ¡Sofía! ¡Pude hablar con los aliens! ¡Y me invitaron a su ovni! ¿No me crees, no? No. Y no son ovnis. Sospecho que son enormes cortinas de humo producidas por incendios de alta montaña. Sin embargo, no sé por qué el humo tomaría esas formas extrañas. ¡Necesitamos una tormenta de ideas! ¿Qué diría el famoso meteorólogo Benjamín Gould, pionero en la meteorología argentina? Quiero escuchar hipótesis sobre qué son esas extrañas formas en el cielo. ¿Benjamín Gould? En todos mis años como meteorólogo nunca vi nada como esto. ¿Podrían ser figuras de humo? No creo que sean figuras de humo, dado que en la alta montaña hay mucha humedad, por lo que difícilmente existan incendios. ¿Y entonces nos preparamos para la invasión, sí o no? Si no, ¿qué es eso en el cielo, Benjamín? Es probable que se trate de nubes, pero lo que resulta muy misterioso es que tengan esas formas. Me confunde que estén quietas en un mismo lugar y giren sobre sí mismas. Si les interesa, la NASA tiene publicado un catálogo con todas las formas de nubes que existen. ¿Un catálogo de nubes? ¡Claro que me interesa! Podemos ver si encontramos esas figuras. ¡Suena fascinante! Pero mientras ustedes buscan nubes en el catálogo, yo tengo una cita con los aliens. Sofía, ¿sabes dónde puedo comprar dulce de leche? ¿Eh? ¡Aliens! Soy Zapata, representante de la humanidad. ¿Están ahí? ¡Cambio! ¡Soy Zapata! El humano más capacitado para hablar con ustedes. ¿Están ahí? Aquí los aliens. ¿Tienen el dulce de leche? ¡Sí, aliens! ¡Podemos subir! Estamos listos para negociar la paz. Pueden subir. ¡Estoy yendo! ¡Vamos para allá! Ese niño se creyó todo. Incluso que necesitábamos dulce de leche. Claro. Cayó en la trampa. Lo tengo justo donde quería. ¡Ja! ¿O qué? ¿No les gustará el dulce de leche que elegí? ¡Hey, aliens! ¡Atiendan! ¡Acá tengo el dulce de leche! ¡Es rico este! ¡Hola, aliens! ¿No? ¿Sofía? ¿Dónde están? ¡No te escucho bien por el viento! ¿Qué? ¿Dónde están?
en la cumbre de la montaña, esperando para subir a los ovnis. ¿Hay mucho viento? Ay, Sofía, estoy esperando una llamada importante. ¿Podrías usar el anemómetro para analizarlo? Ay, está bien. Ochitronix, anemómetro. Muéstrame el resultado. ¡Ajá! ¡Ya entendí! ¡Bajen al pueblo! ¡Tengo la explicación! ¡Aliens! Hola, ¿quieres pagar menos por tus llamadas? ¡Ay, detesto las publicidades telefónicas! ¡Ah, sí, 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 sí! Y no se preocupen, los ovnis se irán en unas horas, ni bien terminen de desayunar. ¡Alto! ¿Qué? ¡Ese dinero es del pueblo! ¡No! ¡Ese dinero es mío! ¡Me lo gané porque soy el traductor de ovnis! Usted no es un traductor de ovnis. La explicación es muy simple. Leyendo el divertido catálogo de nubes de la NASA, descubrí unas que se parecen a estas. Las nubes lenticulares. Las nubes lenticulares se forman por los vientos que suben y bajan de las montañas y con ciertas características particulares pueden generar estas atractivas nubes que se mantienen fijas sin circular por el cielo. Si el clima ayuda, pueden formarse nubes lenticulares superpuestas. Y esas condiciones meteorológicas apropiadas son las que mi hermanito comprobó con el anemómetro. ¡Hermano! Al fluir el aire húmedo sobre una montaña, se producen corrientes de ondas de aire estacionarias sobre las que a veces se forma una nube lenticular que suele quedar separada respecto a otras nubes. ¡Pero Sofía! ¡Los aliens me hablaron! ¡Le llevé dulce de leche! Eso fue obra del traductor de ovnis, que en realidad es... ¡Doctor No! A partir de un fenómeno sin explicación aparente, generó un negocio para engañar pueblos. ¡Uy! ¡Díganlo, chicos! ¡La ciencia resolvió otro misterio! ¡Mira, Einstein! ¡Eso parece un helado mordido! ¡Sofía, Sofía! ¿Qué ves en esas nubes? De acuerdo al catálogo de nubes, esas son cumulonimbus. Con la parte superior no fibrosa y un perfil no tan nítido que... ¡Qué aburrido! ¡No tenés imaginación, Sofía! A ver, ¿qué veo? Veo un dragón de dos cabezas tirando fuego y un unicornio alado jugando a pasarse una pelota de playa. ¡Ay, detesto la imaginación! Yeah.